llegamos ahora sí al final. Probablemente nuestro último partido con el Manchester United, no lo sé. Pero digamos que toda nuestra carrera en el Manchester, todo nuestro paso en el Manchester con Mbappé tardo, se resume a este partido, a esta final. Los dos más grandes de Inglaterra se enfrentan en la final de la Champions. Quien sea que escribió el guión de esta producción cinematográfica de Mbappé tardo, mis aplausos, pero espero le haya dado un final feliz hasta temporada 3, porque como Mbappé tardo llegue a perder la UEFA Champions League, nos volvemos locos y armamos un motín acá. Reventamos a quien quiera que haya escrito eso. No puede ser. Mbappé tardo tiene que ganar la Champions hoy. No tolero otro resultado diferente a ese. Mbappé tardo tiene que conseguirlo. Tiene que ser una noche mágica, una noche de completo cine. Ahí está Mbappé tardo saliendo. El Manchester va por la cuarta. Sale el Manchester United contra el Liverpool. Señoras y señores, comenzó la final de la UEFA Champions League. Está Casemiro, Sancho Panza, Mbappé tardo. Bien ahí con Sancho. Ojo, qué linda jugada. Atención, está Mbappé tardo solo. Nada, viejo, me salió al portero. Primera llegada, muchachos, del Manchester United. No le pudo dar bien Mbappé tardo. No pudo hoy, pero ahí la gana Mbappé tardo. ¡Sí! ¡Mbappé tardo marca en la final de la Champions! ¡Dios mío, la producción cinematográfica! ¡Esto es épico! ¡Es demasiado cine lo que estamos viendo por acá! En Casemiro sale ahí jugando el Manchester. Vamos a ver, por ahí podían jugar. Ahí está, linda jugada. Ojo, linda con Másomo. Vamos a ver qué se inventa el Manchester. ¿Cambiamos de frente o qué? No, toca con Fredinho. ¡Fredinho! ¡Qué buena, Fredinho! ¡Ay, viejo! ¡Tremendo cierre, muchacho! ¡No! ¡La escritura del guión! ¡La escritura del guión! ¿Cómo así? ¡No! ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! ¿Pero quién está escribiendo esto? ¿Quién está escribiendo esto? ¿Cómo que Mbappé tardo lesionado? ¡Me mataron a Mbappé tardo en la final de la Champions! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¿Quién escribió esta porquería? ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay, Drake, sí se murió en serio! ¡Ah! Le quitó la FK a Mbappé tardo. No. Alan no es un villano. Alan simplemente es un NPC. El auténtico villano de la tercera temporada de Pasión de Tortugas se llama Saniolo. Es obvio. Es obvio. Es completamente obvio. Porque tuvimos 30 oportunidades. Nuestros delanteros son inválidos. Buenísima. Buenísima. Saniolo. ¡Van de Beek! ¡Van de Beek! ¡Vamos! ¡Por fin, hombre! ¡Bien! ¡Dios mío! 2-1. Se le olvidó a Mbappé tardo que tenía la pierna rota. Se levantó a celebrar y se rompió la otra. ¡Qué pendejo! Mbappé tardo, muchachos, no da más. Por fin hizo algo ese Saniolo. Lo mató a Alisson, viejo, porque Alisson no supo si salir o cerrar. Literal, que pase tan incómodo. Aunque siento que pudo haber salido Alisson. Se equivocó, por fin, el portero de Liverpool. Y el Manchester United ha puesto el 2-1. ¡Hijo de madre! Lo celebra Mbappé tardo. Bueno, hay cambio para el Liverpool. Ni idea quién entró últimos dos minutos. Y ahora lesionaron a Casemiro. ¡Claro! Pedazos de ratas estos del Liverpool. Primero matan a Mbappé tardo y no contentos con eso, ya quieren matar a Casemiro también. No, defiendan. ¡Bien! 90, 3 más, no te lo puedo creer. Bueno, igual se defiende el Manchester con la pelota en el contraataque. Bien, Fredinho, bien, Saniolo. Corre el jugador más malo de la historia del Manchester. ¡Ay, no te lo puedo creer! Imposible. No te lo puedo creer.
Se están tirando peos en el apartamento al lado. No, están taladrando. Justo en la final tenían que taladrar. No lo puedo creer. ¡Saniolo! ¡El peor jugador de la historia del equipo! ¡Mete un gol en la final de la Champions al ángulo contra el portero más chetado del FIFA! No, yo creo que ahora sí el guionista de la producción audiovisual de Mbappetardo se volvió loco. Ese tipo se metió algo raro. Se metió tus y se emborrachó antes de contar el final de esta tercera temporada. Pero lo único que sabemos, señoras y señores, loco o no, en este momento, el Manchester es campeón de la Champions. Mbappetardo lo ha conseguido y su equipo, por supuesto, lo ha conseguido. Mbappetardo aportó un gol y el equipo hizo el resto. Pero qué final de temporada tan significativo, tan épico, tan aleccionador. Esto es cine. Esto no solo ya merece llamarse cine. Esto merece un Oscar. ¡Jue madre! ¡Qué capítulo más loco! Pero vivimos de todo en este capítulo, desde la muerte de Mbappetardo. Primero el gol de Mbappetardo, después la muerte de Mbappetardo. Ahora, el hecho de que la serie ya no dependía de nosotros. Mbappetardo criticó a su equipo toda la temporada y no tuvo más remedio que confiar en su equipo para su último momento, para su último gran logro. Tuvo que dejar la responsabilidad en sus compañeros y los compañeros no lo defraudaron y lo consiguieron. Pero por Dios, es épico. Es demasiado épico. Mbappetardo la consigue con el Manchester United. O diría, el Manchester la ha conseguido, porque Mbappetardo no lo hizo solo. El equipo lo hizo por él. Mbappetardo le agradece al Manchester. Y vemos algo de cine, completo cine aquí. PSG, equipo diminuto, quiere ganar la Champions y dejar de ser diminuto. Para ello jugamos contra el Milan. Mbappetardo quiere romper la continuidad de espacio-tiempo en este universo. Mbappetardo quiere destruir este universo. Va a destruir su propio universo si termina ganando la Champions con el París. ¿Podrá hacerlo Mbappetardo? ¿Destruirá su universo? ¿Quieres que explote el universo? Señores, ¿estaremos dispuestos a destruir el universo de Mbappetardo simplemente para ganar una Champions? Sí. Algo que está terminalmente prohibido en el FIFA y en la vida. O sea, esto va contra todas las leyes de la vida natural. Esto no se puede. El París no puede ganar una Champions. Pero Mbappetardo está loco. Mbappetardo quiere lograr. No, no, no. Mbappetardo no es. Gente, ya sabemos quién es. Yo soy el auténtico villano de esta serie. Y en mi locura estoy dispuesto a que el París gane una Champions para que Mbappetardo y Mbappé sean felices. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Nos volvemos los destructores de mundos! Vamos a ver, Mbappé. Vamos a ver, Mbappé. No la gana. No tenemos suerte ahí. No tenemos suerte ahí. Es brutal este Milan, cómo sale. Le tiramos una presión altísima todo el rato y este equipo sale como si nada. Juega muy bien este Milan. Ahí tenía que haberla cortado el defensa. Y sigue, tiquitaca del Milan. El París no la ve. No la ve el París. El de que Calaere por fin marca. No la vemos, muchachos. Han sido unos 10, 15 minutos de dominio absoluto del Milan. Llegada tras llegada, toque tras toque. El París no la ve. Y la defensa simplemente son espectadores de lujo de lo que está haciendo el Milan. Primer gol, muchachos, en la final. Ya nos hemos visto muchas veces bajo este escenario en esta Champions, perdiendo contra los rivales. Así que no me preocupo mucho. Dale. Ahí. Bien ahí. Solo, solo, solo. ¡Golazo! ¡Vamos a matar el fútbol! ¡Eres un monstruo! Vamos a ver, sale jugando el París. Oh, que estás buena, ¿eh? Oh, que estás buena. Sigue Mbappetardo. Lo va a esperar a Mbappé. Gran balón para Mbappé. Oh, que puede venir la evolución de Mbappé. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Señoras y señores!
¡Señoras y señores! ¡El universo de Mappetardo peligra! ¡El Milan se ha pechofriado! ¡El París le ha remontado al Milan! ¿Habremos destruido el universo? ¿Estamos seguros de destruir el universo? Mendy le marca por todo el palo del portero. Está endeble este portero, la verdad. Está un poco endeble este portero. Ya perdió, te mostró el balón. ¡Métele el pie, eso! No, viejo, no la recuperan. A ver, cuidado. Valde, uy, qué pase. ¡No estoy muerto, idiota! Señores, aquí no se ha hecho nada todavía. El fútbol resiste. El fútbol batalla y lucha. No quiere morir el fútbol. El Milan quiere salvar el fútbol. Y Mappetardo quiere destruir el universo. Pero por ahora el Milan batalla para empatar 2-2. Tremenda final que estamos viendo, muchachos. En el que el París defiende como raro. Vamos a ver aquí. Va con espacios y es un buen pase. Y engancha a Mappetardo. Y lo ve Mbappé. ¡Qué pase sote! ¡Y va Mbappé! Señores, qué batalla épica la que estamos viendo en este partido, por favor. Esto es demasiado cine. Qué pase que le tiró Mappetardo. Hace dos asistencias en Mappetardo en la gran final de la Champions. Y Mbappé, nuestro hermanito, con quien nos reconcilia. Bueno, se reconcilió Mappetardo porque yo soy el malo, yo soy el villano. Pero ojo que el partido sigue sin terminar. Todavía quedan 20 minutos. El París está ganando la Champions. Está rompiendo el universo. Ojo que va Mappetardo. Vamos a ver, Mappetardo busca. No tiene con quién jugar. Sigue. Dios mío, cómo me marca este pendejo. Hay que retroceder más. ¡Ay, devuélvela! ¡Devuélvela! ¡Fuera, Mappetardo! ¡Gol! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Mappetardo! ¡Mappetardo! Acaba de destruir el universo. El último clavo que faltaba en el ataúd del Milan y del universo de esta serie lo ha puesto Mappetardo. Marca el 4-2. Parece que sentencia al partido. Y el París va a ganar la Champions. Tenemos los últimos 3 minutos de la final de la Champions. El París lo gana 4-2. Salida del portero y ojo, ahí va Mappetardo. Vamos a ver con quién se juega. A la banda, muchachos. A la banda, Mappetardo. El París va a ser campeón. Nada lo va a evitar. El universo será destruido y esto es inevitable. Y ojo que hay falta de Sandro Tonali. Ahí, casi córner aquí que va a tirar Mbappé. Vamos a ver, viene el centro. Nada. Fácil para Mainán. ¿Cuánto dará el árbitro? 3 minutos de vida, muchachos. 3 minutos de vida le quedan a esta existencia, a esta realidad. Y ahí está Mappetardo protegiendo. Lo hace bien. Vamos a ver la última. La última para el París. No será por ahí. Será córner. Aquí terminará todo. El centro que queda corto, muchachos. El París lo va a conseguir. El París va a ganar la Champions. Sale la defensa. Señoras y señores, el París ha ganado la Champions. Destroyer of worlds. Mappetardo se ha convertido en la muerte, en el destructor de mundos, en el destructor de universos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? En mi arrebato de locura, en mi arrebato de demencia, en mi afán por ser el villano de esta novela, lo único que hice fue destruirlo todo. ¿Qué pasará ahora? ¡Esto no podía pasar! ¡El París ganando una Champions no puede pasar! ¡No, muchachos! ¿Qué he hecho? ¡No puede ser! ¡Se me salió de las manos el arco de la recuperación!
se nos salió de las manos del arco de recuperación. Mbappé Tardo gana su segunda Champions. Doblete de asistencias, gol en la final. Un partido perfecto de Mbappé Tardo. Marcó Mbappé, nuestro hermano también. Pero ¿a qué costo? Ganamos nuestra segunda Champions. Pero ¿a qué costo? Destruimos todo, muchachos. Lo destruimos todo.